Es indudable que el Paraguay, al igual que otros países americanos, recibió del viejo mundo, principalmente en el siglo XIX, innumerables danzas europeas que se bailaron en los salones de la capital y otras ciudades. Este primer paso de aceptación sirvió como puente para que más tarde se difundiera en el ámbito popular. Este movimiento produjo transformaciones de naturalezas distintas, motivadas ya por simplificación, fusión o por creación de nuevas formas coreográficas. Un hecho palpable fue que cada grupo regional, en su asimilación, no mantuvo la forma originaria de aquellas danzas, sino que les imprimió pequeñas características propias de la zona. Es por ello que encontramos una misma danza con versiones distintas en las diferentes regiones. Muchas de las danzas europeas conservaron sus nombres luego de este proceso de descenso al área popular, pero sus coreografías fueron modificadas sustancialmente. El elemento cosmopolita se halla presente en las formas. Tenemos en nuestras danzas figuras internacionales conocidas como cadena, molinete, reverencia, formaciones de filas paralelas, círculos, cuadrillas, como también pasos de vals, mazurca, saludos y otros movimientos. Por encima de la forma se produce luego en nuestro país la adaptación o recreación local, es decir, que con figuras foráneas y la creación de otras nuevas a inspiración de aquellas, el pueblo les imprimió su característica propia, su sello peculiar, sus costumbres, su expresión, sus movimientos, le dio nueva fisonomía modelando una obra nacional. Y ahí nació lo nuestro, lo paraguayo. Era la vibración y el sentir del pueblo. Así se originaron nuestros bailes folclóricos que fueron transmitiéndose en forma espontánea de generación en generación. Actualmente, muchas de nuestras danzas están extinguidas como expresión folclórica porque el pueblo poco o nada los practica. Ahora las llamamos danzas tradicionales, ya que ellas constituyen danzas nacionales y son las que por su gran popularidad perduraron más tiempo en el repertorio del pueblo. Ellas están difundidas en las escuelas de danzas, que deben conservar sus coreografías auténticas con todas sus características. Pido encarecidamente a todos los profesores de danza, docentes de escuelas y a todas las personas que transmiten nuestras danzas que enseñen con la responsabilidad que la tradición requiere, sin tergiversaciones, para que mantengamos correctamente las hermosas danzas que nos legaron nuestros antepasados. Antes de entrar a estudiar cada una de nuestras danzas, haremos un estudio separado de ciertas figuras coreográficas que son primordiales en la mayoría de nuestros bailes. Los bailarines se ubican en una superficie cuadrada donde se desarrolla la danza.
La posición general del cuerpo para la mayoría de las figuras es erguida. Se mantiene cierta prestancia en la postura, excepto cuando alguna figura determinada nos indique otra posición. No posee características extremas de rigidez ni encorvamiento, sino una elegancia y distinción natural. La iniciación de la mayoría de los pasos y figuras se realiza con el pie derecho. Solamente cuando se baila en pareja enlazada, ambos comienzan con pie diferente, la mujer con el derecho y el caballero con el izquierdo. Existen varias formaciones para la danza: formación en pareja, formación de filas paralelas o calle. Según la danza, van intercalados mujeres y varones, o todas las mujeres de un lado y todos los varones del otro. Formación de círculo simple o doble, y también la formación de cuadrilla. Como la polka es la danza popular por excelencia, mostraremos cómo se realiza. Cada paso básico de polka consta de varios movimientos cuya realización se ajusta a un compás musical. El conjunto de estos movimientos se denomina paso básico. Bien, paso básico con pie derecho. Avance de pie derecho con paso natural acentuado. Avance con pie izquierdo apoyando suavemente la media punta hasta un plano brevemente adelantado al pie anterior. Avance con pie derecho con paso corto semiacentuado. Luego se realiza un pequeño movimiento de rodilla muy breve, elevando un poquito el cuerpo sin despegar el pie del suelo, a fin de ligar con el siguiente paso básico y darle el acento correspondiente. Es una preparación para el siguiente paso básico. Este movimiento trae como resultado una mejor marcación de la síncopa paraguaya. Posteriormente se hace lo mismo comenzando con el pie izquierdo y así sucesivamente el derecho, el izquierdo, adelante y en retroceso. La posición de los saludos varía con la danza. En las danzas de género animado, los saludos son más naturales y graciosos. En las danzas de género grave vivo, las de época del siglo XIX, los saludos adquieren una postura más arrogante al estilo de baile antiguo de salón. Una de las figuras importantes en nuestra danza es el toreo. Para ello las parejas se desenlazan. El toreo expresa la persecución galante del varón a la dama. Ambos llevan paso básico, aunque a veces, según la danza, se combinan otras figuras. También el cuerpo adopta varias posiciones. El desplazamiento del toreo es libre. Los compañeros de baile mantienen una comunicación expresiva con miradas, sonrisas, coqueteos de las damas y galanteos de los caballeros. Las mujeres tienen muchas formas de mover las faldas y brazos, y los caballeros combinan movimientos de brazos, zapateos y otras figuras. De vez en cuando hacen castañeteo con los dedos, principalmente los varones. Y los bailarines que en ese momento no danzan pueden hacer palmoteo con las manos siguiendo el ritmo musical. Polka paraguaya pertenece al grupo de danza de pareja enlazada independiente. Solo su nombre es similar a la polka europea. A esta la escribimos con K y a la nuestra con C. Aunque remotamente nuestra polka pudo haberse inspirado en ritmos y pasos foráneos, las costumbres paraguayas impresas en ellas transformaron en un tipo de música y danza que reflejan las características de nuestra raza.
difícil precisar con exactitud el origen de la danza, porque no existen documentos aclaratorios. Sin embargo, es importante el relato de un periódico publicado en septiembre de 1879, que dice: "Estamos deseando que llegue esa noche para ver lucir una pareja en un nuevo baile que se llama polka danza o danza polka". La polka es una forma musical, un género de ritmo y sabor netamente paraguayo. Su música y baile constituyen la máxima expresión popular. Además de ser un baile de pareja independiente, su ritmo está incluido en la mayoría de nuestras danzas tradicionales. No siempre se bailó la polka de la misma forma. Surgieron varios estilos, como polka sirirí, polka corrida, polka yecutú, polka valseada, polka popó o yeroquí popó. La polka presenta también variaciones coreográficas como la polka toreada, polka de damas, polka acuclillada, polka imitando personajes o tipos característicos, polka con variaciones de enlaces como Uriguazúa Yurabocá, Chipacurerajá, Naranja Yepo'ó, Huira Iapí, Sirirí, polka a lo arriero, etc. Como la polka es una manifestación popular, nuestro pueblo sigue bailando en forma generalizada en las fiestas bailables, privadas o públicas. El cazador. Existen dos versiones coreográficas. Una es de pareja suelta interdependiente y la otra es de pareja suelta independiente. Es probable que la primera versión se haya inspirado en el acto de la caza del ave, ya que de un modo u otro los pájaros están en el tema de nuestros bailes. Como su nombre lo indica, el cazador se refiere al hombre que va de caza. Las damas representan a la paloma, que es la presa codiciada. Periódicos del año 1921 relatan veladas y hablan de la reconstrucción de las danzas nacionales, entre ellas el cazador. Posee música propia y se baila con trajes tradicionales o populares. Como las otras danzas, su práctica se encuentra extinguida en el pueblo. Se la estudia en las escuelas de danza. Palomita. Existen dos versiones coreográficas fundamentales. Las de conjunto integran el grupo de pareja suelta interdependiente. La otra versión es de pareja suelta independiente.
Su nombre proviene del pájaro del mismo nombre. Existen varias suposiciones sobre el origen de esta danza. Coreográficamente, suponemos que la versión de tres parejas deriva del chopí, ya que posee figuras muy semejantes. La característica de esta danza es que en el toreo se realiza un movimiento de brazo semejante a un aleteo de pájaro. Está documentado que la palomita es una de las danzas antiguas de nuestro folclore. Se la conocía en la época de la Guerra de la Triple Alianza. El presidente López organizaba bailes para levantar el espíritu de los oficiales. Entre los bailes que más se danzaban figuraba la palomita. Posee música propia y se baila con trajes tradicionales o populares. Thank you.
Londón Carapé. Pertenece al grupo de danza de pareja suelta interdependiente y participa un número ilimitado de parejas. Se supone proviene de una danza llamada London y se atribuye que fue traída de Europa por Madame Lynch. Posteriormente adquirió características populares. En cuanto a su nombre, London puede ser la guaranización del vocablo London. Carapé es, por un lado, un baile popular y también significa bajo, que es la característica de la danza por sus constantes acuclillados. Esta danza se remonta a la época de López. En ese entonces fue una de las predilectas. Según datos, se bailaba en el campamento de Humaitá en 1864. Posee música propia. Como las demás danzas, existen varias versiones musicales y coreográficas. Ambas constan de dos partes. Se danza con trajes tradicionales o populares.
malagueño. Es danza de conjunto y pertenece al grupo de pareja suelta interdependiente. Participan tres parejas. Se supone que el nombre proviene de la danza española la malagueña. Ya sabemos que muchas danzas nuestras tomaron nombres de danzas foráneas, aunque sus características locales generalmente eran diferentes. No encontramos documentos que nos prueben su origen. Como su coreografía tiene cierta similitud con las figuras del Chopí, suponemos desciende del antiguo cielo, a su vez originario de la contradanza. No hemos hallado documentos escritos de su práctica en nuestro país, pero sí contamos con datos orales y la hemos visto bailar en el año 1963. Estos hechos constituyen valiosas pruebas de su práctica en nuestro país. Posee música propia y se baila indistintamente con trajes de la época o trajes tradicionales o populares. Pericón con relaciones. La coreografía originaria perteneció al grupo de pareja suelta interdependiente y desciende de la contradanza. Esta versión, que poseía muchas figuras coreográficas, se encuentra en la actualidad recreada en las escuelas de danza. Se cree que su nombre proviene del pericón o perico, luego se llamó bastonero o maestro de ceremonia. Conforme a documentos, esta danza se bailó en nuestro país entre los años 1784 y 1796 en la villa de Curuguaté. Por lo tanto, podemos afirmar que entre nuestras danzas es la de más antigua documentación. Existe además una versión de parejas enlazadas independientes,
de fácil realización en que bailan como en un baile de salón siguiendo un círculo. La característica principal de esta danza es que cada cierto tiempo se escucha la voz de ¡alto!, que indica que cesan la música y la danza, momento en que un caballero y su dama se desenlazan y dicen relaciones muy picarescas y graciosas, ya sea en castellano o guaraní. Posteriormente, otras parejas hacen lo mismo. Se danza con trajes tradicionales o populares. Se acascovillo se pire vaqueta. Dai por y la se yocoa nendi de manteaqueta. De acascovillo, de pireca tu vaqueta. Re ya voy min de gallo aba. Se cure guay min di de manterequeta. Muchachita de ojos negros, deme usted su dirección. Esta noche pasaré por su casa para saber su decisión. Mi casa queda en la esquina, el número no lo sé. En mi casa recibo mozos y no mocosos como usted. Mombrú ninguayú, cruzando montes y arena, apeligrando Xerecobé, por esta hermosa morena. Mombrú nicoreyú, cruzando montes y arena, apeligrando Xerecobé, sabiendo que soy ajena. Se va ahí como el yacaré, se monda como el aguará, va a pellelo mitá a mondar o con mitá cuñá. De ahí como el yacaré, de monda como el aguará, se monda janguá, jeta mira y comerá.
Zapatito blanco, yaguairagüe, ya jodereima, ya mendarangüe. Zapatito blanco, yaguairagüe, chepotareita, guerrero sogüe. Mombrú Nico Ayú, o pase Pitaruru, o mandase de México a Juan Mapen de Yuru. Mombrú y Pacoreyú, o pan de Pitaruru, ne ira se mongueta, jare usema se Yuru. Puerta, tengo unas plantas de sandía tureí. Va a papelé lo mitad. Topa la pericón, jata y pu polca creí. Chotis integra el grupo de danza de pareja enlazada independiente. El chotis es congénere de la polca europea y apareció en el Río de la Plata en 1851. Esta danza se bailó en Europa, nos llegó a través de los españoles y se acriolló en nuestro país. Existen varias versiones musicales populares. Actualmente no tiene vigencia en el pueblo. Se la estudia en las escuelas de danza y es muy sencilla su coreografía. Se puede bailar indistintamente con trajes de la época original o con trajes populares. Cielito Chopí o Santa Fe. Es danza de pareja suelta interdependiente en la que participan tres parejas. El origen más probable es que desciende de la danza el cielo o cielito, que se bailó en nuestro país en la época del presidente López.
danza esa que a su vez desciende de la contradanza. Según informaciones, el Chopí o Santa Fe fueron dos músicas diferentes. Como su coreografía era la misma, el tiempo facilitó su fusión. Actualmente se conoce como una sola danza, denominada indistintamente Chopí, Cielito Chopí o Santa Fe. Chopí es el nombre de un pájaro, el tordo. Muchas de nuestras danzas tienen nombres de pájaros. Esta es la danza de conjunto más conocida, animada, alegre y de mayor preferencia en el gusto popular. Posee música propia, pero existen versiones que tienen ciertas variaciones melódicas. El ritmo básico es siempre el mismo, como también el número de compases. Una de las figuras más destacadas de esta danza es el toreo. En él existe un juego amoroso donde la danza despliega su gracia y donaire y el caballero demuestra su destreza en la danza tratando de conquistar a su dama. Se danza con trajes tradicionales o populares. Thank you.
baile de la botella. Es una danza individual femenina. El nombre describe la característica de la danza. Se baila equilibrando una botella sobre la cabeza. No se conoce con exactitud su origen, pero existen varias suposiciones. Una de ellas es que pudo haberse originado de la danza de las galoperas, que se bailaba en los días del santo patrono. Otra suposición relacionada con la anterior es que podría proceder de la mujer promesera que ofrecía agua de su botella a los peregrinos en los días del santo patrono. Se considera como una invención puramente paraguaya. No hallamos documentos de la existencia de esta danza en la época en que ya se conocían las demás danzas nuestras. Por ello, deducimos que se trata de una de las manifestaciones populares últimas en aparecer como danza tradicional, aunque ya pudieron haber existido antes mujeres que practicaban esta manifestación. En este baile puede aparecer momentáneamente un caballero que torea a la bailarina. Teatralmente se presenta también como danza colectiva. La forma tradicional es la individual, interpretada por una mujer que hace demostración de equilibrio y simpatía. La danza tradicional se baila con una sola botella sobre la cabeza. El baile con varias botellas deja de ser tradicional y pertenece a la proyección folclórica. No posee coreografía fija, pero existen varias figuras básicas que se van combinando en forma improvisada. Con el correr de los años, académicamente se agregó una figura. La bailarina se arrodilla y en posición casi acostada, siempre sosteniendo la botella, levanta con la boca un pañuelo colocado en el suelo. La botella generalmente va adornada con flores o con una bandera paraguaya. No posee música propia, se puede danzar con cualquier polca o galopa. Es esta la danza de mayor difusión en el extranjero, que impacta a los espectadores. Se baila con trajes tradicionales o populares.
danza de las galoperas. Pertenece al grupo de danza colectiva femenina. El origen de esta danza situamos en las fiestas patronales que nos vienen de antaño, donde el pueblo, luego de cumplir los programas religiosos, vuelca toda su animación en los festejos profanos y se entrega con pasión a la danza. Sabemos que ya en la época colonial, los días santos eran celebrados con grandes fiestas. Lo que no podemos precisar es la época en que adquirió el nombre de danza de la galopera, que por supuesto se la llama así porque bailan al compás de la galopa. Participa en la danza un gran número de galoperas o las raídas potí, inclusive niñas y ancianas, que bailan individual e independientemente en forma improvisada, ya sea haciendo toreos, acuclillados u otras figuras, sin trama coreográfica. Aunque a veces forman cadena, círculos o se enlazan momentáneamente con cualquiera de las compañeras de baile, ello no desvirtúa su calidad de danza colectiva. Como su nombre lo dice, danzan al son de galopas como también de polcas bajo una enramada adornada con piriritas, banderines y farolitos. No tiene duración fija. Las bailarinas pueden entrar y salir del cuadro de baile en cualquier momento. Algunas equilibran cántaro o botellas sobre la cabeza. Aunque este baile es muy característico de las fiestas patronales, se puede bailar también en cualquier fiesta popular a fin de mantener viva esta linda tradición. Antiguamente había galoperas muy expertas en la danza, se puede decir profesionales, que eran contratadas y que recorrían las distintas fiestas de pueblo en pueblo. El acompañamiento musical es siempre en vivo y puede durar horas el baile de la galopa. Antiguamente duraba días. Las participantes van vestidas con sus trajes populares y algunas visten las batas llamadas matiné. Thank you.
Golondriana. Es danza de pareja suelta interdependiente donde participa un número par de parejas. Se supone que su nombre pudo haber venido de golondrina y sería otra danza más con nombre de pájaro. Su formación de calle nos trae reminiscencia de la antigua contradanza. Esta danza utiliza varios elementos foráneos, pero nuestro pueblo le dio el ropaje y alma netamente local. Las características sobresalientes constituyen la suavidad de los movimientos y la variedad de figuras y ritmos. Posee música propia, pero existen varias versiones. Todas poseen las mismas partes y varían solamente pequeños fragmentos de algunas melodías. En los salones de Asunción se bailaba con trajes de la época del siglo XIX y en los patios campestres con trajes tradicionales. Se puede utilizar cualquiera de las dos formas.
Montonero, danza de pareja suelta interdependiente. Suponemos que originalmente habrá tenido la forma de pareja suelta independiente, como todas las versiones del Río de la Plata, ya que se trata de un desprendimiento del minué. Posiblemente en nuestro país, poco a poco, sufrió modificaciones y se transformó en danza de conjunto de pareja suelta interdependiente con la participación de tres parejas. Si bien actualmente solo se conoce con el nombre de montonero, originalmente se conoció en el Plata con el nombre de minué montonero. En nuestro país se la denomina también montonero yerocú. En un periódico de 1863 se habla del antiguo montonero, que nos hace suponer que su vigencia viene antes de los López. Tiene música propia y se baila con trajes de la época del siglo XIX o trajes tradicionales.
Cuadrilla es danza de pareja suelta interdependiente. De origen europeo, desciende de la contradanza. El nombre de cuadrilla se originó de la posición de los participantes, es decir, de la formación cuadrada. Se la denomina también cuadrilla paraguaya por tratarse de una recreación nuestra. En nuestro país fue muy difundida esta danza en el siglo XIX. Fue muy popular tanto en la ciudad como en el campo. Fue danza preferencial en la época de los López y era tradicional iniciar los bailes sociales con la cuadrilla. Existen muchos documentos que prueban su práctica en la época mencionada. Se encuentran partituras de versiones europeas en las colecciones musicales antiguas. Una cuadrilla paraguaya recogimos en 1963 de la interpretación de músicos del interior del país. La música consta de 5 partes. Las 3 primeras son de ritmo lento y ceremonioso y en la cuarta y quinta partes adquieren un ritmo vivaz. Participan en la danza 6 parejas. Y cuando lo hacen de 8, se la denomina cuadrilla en batalla yobay. Como originalmente fue danza de salón, se bailaba con trajes de esa época. Luego, al pasar al área popular, se danzó con trajes tradicionales. Se puede usar cualquiera de las 2 formas.